Recuperem moments històrics de la tele amb l'Aramis Fuster, que a veure com els recorda i... Si tot era el que semblava. Bueno, más de 25 años lleva en la tele Aramis Fuster. Ha sido muchos un trabajo más. Arduo. Muchos más, bastantes claro. Más. Nos hemos limitado a los 25 por tener algo. Yo hubiera puesto 20 momentos, pero Frank me ha dejado 5. ¿Cinco? Solo 5. Algunos bueno. Buenos, algunos malos. Y el de hoy. Y si no va rápido, no arribaremos. Si no, no llega. El de hoy que no se lo momento pierda nadie. Mítico que recordarás de la televisión. A ver. En Moros y Cristianos. Yo creo que fue de las primeras tertulias de Aramis. Atención a la patada, voladora que le pega aquí nuestra bruja. Y a las dos hostias que le pegué que no se las tiene nadie. Era su amante. El marido era su amante. Como, ella, como el tuyo, ¿no? Como el mío. ¿Qué mío? ¿Qué amante que tengo yo? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? ¿Qué amante tengo yo? ¡Imbécil! No te voy a permitir que se metan más conmigo. ¿Qué te has creído? Venga, Aramis. Aramis. Por no tener, no tienes ni amante. ¡Imbécil! Vamos a ver. Una patada sardá, ¿eh? ¿Qué, Aramis, com recordes això? Fantàstic. Fantàstic, perquè a mi quan em falten el respecte li foto dos hòsties que el vaig deixar però després el padre Apelis i tu, bé, no? Bé, jo no l'he vist mai més. Erais amigos. La gent se... Què? Però, antes amigos? De esto, sí, però después, como después de pegarle dos hostias, ¿quién va a ser mi amigo? ¿Pero qué te dijo después? ¿Te pidió perdón o algo? No, jamás. Jamás. Però tenies amant o no tenies amant? Sí, però ell no n'havia de fotre res. Ah, ¿y aquí en el circ te ha dado ganas a veces de darle a alguien? ¿Cómo? Això no és el que importa. Da igual. Que si me dan ganas de darle parlem, a alguien... Sí, no, parlem dels moments que estem veient. De tertúlies. Quantes tertúlies? O sigui, això va trencar la teva relació d'amistat amb la Peles. Mira, com que no era capellà, tant se me'n fotia, la veritat. No és capellà, eh? Ah, no? No, no és capellà. I ell pertanyia... a Cristo Rey i els papers de su no ordenació els tinc jo encara a la meva caixa forta. Què dius? Oh, oh. Que lo sepáis. Bomba. Va, ah, una altra garita. Bueno, múltiples tertúlies i de les tertúlies ara mi saltó a los realities. ¿Os acordáis de Hotel Glam? Sí. Y tal. Reality, que estaban Pocholo, estaba bueno, un montón de gente, estaba Dinio, lo mejor de cada casa. Bueno, pues Aramis Fuster, en ese hotel de lujo, un día fue a darse unos rayos UVA y lo hizo de esta forma. Y Boris enloquecidos contigo. Claro, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo llevaba un tanga blanco. Pero es que Pocholo se metió en los rayos absolutamente desnudo y nadie escandalizó. Claro. Con lo cual, ¿qué me tenía yo que meter en la rayos UVA con abrigo? Que pues no, no, que no, que no. Pero que no terminó y que porque me sacó la teta, ¿eh? Así que os voy a dar otro aporta momento, toda la vida amenazando. Sí. Al final saldrá. Sí, amenazo con darte un momento para la un tetazo. Posteridad. Amenazo con darte un tetazo. Al final para saldrá. Posteridad. Pone momentos buenos, algún momento malo, porque vamos a recordar un momento en el que Aramis casi se desmaya por un pequeño problema que tuvo con la justicia. Sí. Y ante unos reporteros, así se vio Aramis Fuster. No. ¿No? ¿Es que no? No, no confío en la justicia porque... ¿Qué pasa? Tranquilamos. Hicieron broma, ¿eh? Con este momento. Perdona, broma. Era ¿hicieron broma? Una bajada de azúcar. Yo soy diabética, como sabéis. Y esto no fue absolutamente nada pero fingido, saps que en ¿eh? Aquell moment molta gent va bueno, qüestionar però, i va dir, se ha tirado. No? És que tot el que faig resulta que tot està mal fet. Però no, això, la meva diabetes m'ha... T'ha donat disgustos. Molts disgustos, molts disgustos. Però bueno, aquí està, no? Bueno, es un momento más. Y Aramis tuvo un tiempo que estuvo fuera de la televisión y reapareció en Sálvame. Tuvo un problema de salud. Sálvame, que todo el mundo dice Sálvame. No, Sálvame. Sálvame. Sálvame, no. Mátame si acaso. Sálvame. Mátame, pero Sálvame no. No se portaron muy bien con Aramis porque hicieron un poquito de burla. Atención a la saeta de Paz Padilla, que yo creo que de aquí viene... ¡Ay! De aquellos lodos... Ahí la tengo en el libro negro que le abatan todas las cosas como... ¡Ahí la ve! ¡Ahí va sola! ¿Has dit
que os den. ¿Qué os den? Ah, que os den. He dicho que no voy a volver a Telecinco, que no voy a volver a Sálvame, que no vuelva a Telecinco, que no vuelva a Telecinco, que no vuelva a Sálvame. Y que os den. Y que nos den. ¡Que nos den candela! ¡Ay, que nos den candela! Y candela te dan a ti ahora con el libro negro, porque te metiste en él y los negocios te van mal. Te han echado de Telecinco, tu tienda está hecha polvo y tú que no levantas cabeza. Pero, y hasta que no me pidas perdón, no vas a levantar cabeza. Pero hay una cosa. O sea, tú, Frank, tú necesitas... Frank Mambreno, ¿eh? Mentre no tiris... Escolta'm, no, però tu necessites que la Paz Padilla et demani disculpes per aquest moment, per aquesta saeta. És que tiene tela, ¿eh? La però te vale en privado. Unes disculpes en privado te vale o público? No, me ofendió en público y me tiene que pedir perdón però en público. Si ella, si ella et demanés perdó públicament, tot oblidat, ¡ay, tan! Que pase Paz Padilla, por favor. ¡Uy! Serías capaz. No, es broma. Serías capaz. Es broma, pero sería un gran momento televisivo, ¿eh? Efectivamente. También está invitada. No te collons, aquesta tía, de presentarse aquí, porque me la rebento, ¿eh? Bueno, potser, le arranco la cabeza, dia, ¿eh? Potser un día te emportas una sorpresa. Paz Padilla, quan vulguis, pots venir aquí també. Esto lo arreglamos. Y que vingui el JJ. Esto lo arreglamos rápido. Y que vingui el Keith Hernández. Ens queda un últim Greatest Hits. Aramis no es rencorosa y eso está muy bien. Un Greatest Hits cuando Aramis dijo no vuelvo a Telecinco, pero volvió porque le hicieron una buena oferta, las redes pedían que fuera a Gran Hermano VIP y así entró en Gran Hermano VIP con bragas o sin bragas, no lo sé. Ya lo loco. No lo sé. ¡Ay, Dios! Oye, que yo soy de pueblo, pero no tanto. ¿Será Juanita una de estas? ¿Será Juanita? Hemos estado dura, por favor. Sí, aclarimos. Braga, sí, aclarimos. Yo llevaba un body nude. Yo llevaba un nodi, un body de color carne y encima otras medias de vedette, ¿me entiendes? Mm-hmm. Que no se veía nada. Pero los cámaras, que son muy jodidos, marcaron como una sombra, como si yo tuviera vello. Y yo no tengo vello en ningún lado porque soy bruja. Entonces, ay, las brujas no tienen vello, madre. No. Lo que aprenden cada día no sabéis de brujas sabéis muy poco. Muy poco, la verdad. Muy poco. Pero eso en mis memorias va a salir, ¿me entiendes? Pero es que, a ver... Aquí si, está, ¿eh? Aquí está el tema. En Telecinco yo les he dado mucho. Me han pagado muy bien, es cierto. No como aquí, ¿eh? ¡Ay, vos! Perdón. Pullita de cariño. No, pullita de cariño. Tengo tanto que agradecerle a este hombre. ¿Qué vas? ¿Qué dios, ahora? ¿Que no? Va, mirem el tema. A ver, aquí parece que yo tengo vello, sí, ¿no? Sí, es verdad que sembla algo, sí. Pues Burrisol, no, pues no, porque si... A ver, me lo hubiera podido perfectamente permitir, porque no tengo vello en ningún lado. O sea, tú en depilación nunca bastante has gastado. Mira, no tengo vello en ningún lado. ¡Pero ni me saco los clips, me quito. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué más me tengo que quitar? Leche, aquí. Mira, Aramis, te he de dir que estàs més guapa així. Vale, pues por eso. Ay, que bien, sí. No estàs més guapa així, Aramis. Se va a sacar la teta i más. Mírala, mírala. Que vingui en Barragán, sisplau, per tancar aquesta festa. Que això és el... Cuidao, cuidao! Vamos, Aramis. Quina bona parella, tu. Quina bona parella. Que bueno. Portem, sisplau, el set de màgia de Barragán. Tocar-hi de gratis. Mira, sí, què més tienes? Ja pots treure la varita màgica.